Llega la segunda parte de Intenciones Ocultas. Hola, Simon. ¿Cómo se encuentra? Voy tirando. Supongo que hay trabajo extra cuando un loco anda suelto. Vale. Vale, señores. ¿Quieren tranquilizarse? Escuchen. Hoy hemos perdido a un hermano. Otro que no podrá volver al cuerpo. Podría haber sido aún peor. Sé que es un día aciago para todos. Calvary era... era un tipo muy duro. Nadie pensó que se iría así. Tengo que pedirles a todos que trabajen sin descanso para resolver este caso. Disculpe, sargento. ¿Se sabe algo más de la testigo, la prostituta? Hay órdenes de capturar a la prostituta y al potencial sospechoso, Adam Jones. Si hay novedades, se lo diremos. Ahora resulta que a Calvary lo retiró del servicio un imitador del trampero. Quizá alguien que recibía órdenes de Finn desde Chirona. Debido a su cercanía con el caso, la fiscal Felicity Graves nos va a ayudar en esta investigación. Y otra cosa. La fiscal Felicity Graves ha negociado para que Jonathan Finn sea liberado y puesto bajo nuestra custodia. Venga ya, ¿se lo cree? Escuchen, lo entiendo. Pero creo que podría tener una pista y vamos a investigarla. Si a alguien le parece mal, que venga a verme en persona. Detective Marnie, revise los archivos del caso de Calvary, por si hay relación con las otras víctimas. ¿Papeleo, señor? ¿Quiere que haga todo el trabajo mientras ese tío sigue ahí fuera? Detective Marnie, hará lo que le digamos que haga, ¿lo entiende? Alto y claro, sargento Nelson. Muy bien, señores. No nos durmamos en los laureles. Hay trabajo que hacer. Hola, señorita Graves. ¿Cómo se encuentra? No lo sé. Es que no deja de caerme mierda. No me dan tregua. Todos creen que estoy loca. Oiga... no se estrese más de lo necesario. Tiene una coartada, ¿recuerda? Estuvo conmigo. Se están preparando para llevar a Finn de excursión. ¿Por qué no viene con nosotros? Será un placer. Si puedo salir de la mazmorra. Carter. ¿Marnie? ¿Por qué me pediste una coartada? ¿En serio quieres hablar de eso, Becky? Sí, dime por qué no confías en mí. Becky, vamos. Todo el mundo sabe lo mal que os llevabais Calvary y tú. Tranquilízate. Algunos de esos tíos creen que estás fatal. Puedes perder el trabajo. ¿Que nos lleváramos mal significa que lo maté? ¡Qué exageración! Tenías un móvil, Becky. Solo hago mi trabajo. Creía que eras mi compañero. Solo me aseguro de que las versiones cuadren. Así que... no me crees. Por supuesto que te creo. Pues no lo parece. Oye, eso no es justo. Nos debemos confianza. Sí, exacto.
Adam Jones estuvo en Las Palmas en la misma época que Finn. Al parecer murió en el incendio que hizo que cerraran el edificio. Según Finn, Jones se convirtió en el trampero. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Si estas muertes están relacionadas con el orfanato Las Palmas, el padre Rominski es la clave de todo. Es una pena que el resto del clero hiciera un voto de silencio en cuanto las cosas empezaron a ponerse feas para él. Pero Finn le dijo a Felicity que Rominski tenía un cuarto secreto o algo en el orfanato. No he encontrado ninguna alusión a él en los archivos. Creo que ya es hora de que vaya a Las Palmas y eche otro vistazo. ¿Hola? ¿Hola? Hola, señoritas. Parece que el padre Rominski era un cliente habitual. Vaya. Thank you.
Usad el cursor y dad en el blanco antes de que se acabe el tiempo. No.